Nos informaron desde AGESIC que inscriptos están 4.777 personas en todo el departamento. Este, y bueno, estamos esperando que, que AGESIC nos envíe la nómina de habilitados para bueno, ya preparar lo que va a ser este sorteo, que tenemos fecha para este jueves 21 a las 10 de la mañana acá en el Hall de la Intendencia. Uh -huh. eh, Con respecto a otros sorteos, ¿aumentó el número de inscriptos? Ha bajado, ha oh, okay. bajado, la verdad que ha bajado considerablemente. Este, Lo que fue la, 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 los primeros programas, uh -huh. este, estábamos siempre alrededor de 7000 personas inscritas. Eh, este año estuvimos, el, lo que fue mayo, el sorteo de mayo, se inscribieron 5700 personas. Y bueno, ahora bajó a 4700, ha bajado considerablemente el número de inscriptos. Um, este, Estas fases, esta, la fase 4 y la fase 5 del programa Oportunidad Laboral, este, fueron establecidas con dos etapas cada una. Eh, cada etapa tiene cuatro meses uh -huh. así se estableció ahora estas dos fases así que en, en mayo hicimos el sorteo de lo que fue la primera etapa que empezó a, empezaron a trabajar este, los participantes en junio y terminan ahora el 30 de septiembre vale. este sorteo que vamos a estar realizando esta semana eh, ellos van a empezar a trabajar el 2 de octubre y van a terminar el 31 de enero después tenemos unos meses ahí de, 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 de parate vamos a decir y volvemos a hacer el sorteo en el mes de, de abril para que ellos estén empezando a comenzar a trabajar en mayo, que va hasta agosto y después de septiembre a diciembre. Y, eh, la retribución son 13 mil pesos nominales por 12 jornales en el mes. este Nosotros acá en, en la Intendencia de Tahuarembó estamos trabajando de lunes a viernes 8 horas y los sábados hacemos 4, así que este, totaliza en el mes 12 jornales. ¿Y cuántos puestos es que se van a sortear más o menos? Son 312 puestos en todo el departamento y bueno después este, que nosotros recibamos la nómina de habilitados para el sorteo vamos a ver este, cuántas personas se inscribieron en cada una de las localidades para hacer un, una distribución equitativa entre todos los que es lo, los municipios, las juntas y la ciudad de Tacuarembó.